¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida a esta propuesta que Canal Universidad en esta ocasión tiene con un tema que ha generado debate, de hecho todavía lo sigue produciendo en nuestra ciudad, nos referimos a la extracción de áridos. Una realidad que involucra a muchos trabajadores de nuestra ciudad, a sus familias, a las órbitas de gobierno, fundamentalmente a la provincia. Y es por eso que la universidad decide tomar parte en este debate con lo que es la organización de una jornada dividida en tres encuentros. En el primero, los panelistas hoy nos acompañan, son Gabriela Villalba, directora técnica del COPRESERC la ex directora de Hemos, Cristina Boloña, y también en este caso nos acompaña el concejal Eduardo Escopa, integrante a su vez del COPRESERC, este Consejo para la Preservación y la Protección del Río Cuarto. Nos vamos a ocupar del tema de la extracción de áridos. Les damos entonces las muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo les va? Muchas gracias por venir. Buenas tardes, gracias, gracias a ustedes. Por bueno, por favor, nos agradecidos somos nosotros. Vamos a empezar en este caso dialogando con Gabriela Villalba para que nos comente, Gabriela, en líneas generales, qué es este copreser, que tenemos algunas nociones, pero nos gustaría que usted nos dé detalles respecto por allí de lo que es la continuidad, tal vez desde el plano institucional, de lo que era la antigua Comisión de las Defensas de las Costas del Río. Exactamente. Este antecedente que funcionó muy bien, que fue la Comisión del Río en los 90, Eduardo les podrá contar un poquito más de lo que fue la parte política previa. Eh, se terminó derivando a finales del año 2010 en la creación de, del Consejo para el, para, la preserva, para el Control y la Preservación del Río. Eh, es una eh, entidad que funciona dentro del marco de la Municipalidad de Río Cuarto, es autárquica y tiene la, la misión de, 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 de controlar a nivel local eh, el estado ambiental del río. Eh, es, tiene una conformación que está compuesta por un lado por un sector político diverso con representantes de los distintos bloques, por el otro lado tiene una representación de los de, de las instancias dentro de la gestión municipal que tienen que ver con el río y con el ambiente con la Defensoría, eh, de, la Defensoría del Pueblo y una dirección técnica que en este caso eh, me estoy desempeñando yo en este en este rol. Eh, bueno, entre todos llevamos adelante eh, una serie de actividades que tienen que ver con, con tres líneas de trabajo, una que tiene que ver con la, la revisión permanente y la formulación de marcos regulatorios para, eh, para el control del río, por el otro lado el gestionar con instituciones eh, la, 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 el seguimiento de parámetros de control el monitoreo y la investigación del río que es en eso la, la, la universidad nos ayuda y mucho y por el otro lado también tenemos una línea de trabajo que tiene que ver con la difusión y la educación para también propiciar la, la apropiación de la de la ciudadanía con respecto al, al río, que nos parece que también es un tema que, que la ciudad eh, tiene que trabajar un poquito más y, y bueno, estamos haciendo algunas actividades en ese sentido también. Está bien. Ahora por lo que usted describe, ¿cómo se conjuga la actividad del CopresERC con la tarea que hoy por hoy cumple la provincia también en ese marco? Claro, tenemos, eh, bueno, uno de los conflictos que tenemos eh, en cuanto a, a, a jurisdicciones es la superposición de jurisdicciones. Nosotros funcionamos dentro del ámbito municipal, es decir, que básicamente tenemos asignado un espacio territorial, pero eh, fundamentalmente trabajamos con las personas, porque eh, la municipalidad de Río Cuarto tiene directa injerencia sobre los ciudadanos de Río Cuarto y, y, y el río tiene... Eh, eh, es un elemento muy importante en cuanto a la calidad ambiental y de vida de todos los recuartenses. Entonces, eh, en ese sentido tenemos pleno derecho de, de, de desarrollo. Pero eh, sí tenemos un problema que en cuanto a, al, al marco regulatorio eh, estamos eh, a expensas de lo que es las directivas provinciales, que en algunos casos hemos podido trabajar de manera conjunta y macumunada y complementarnos y, y en otros no. Eh, y bueno, y eso también se nos, se nos torna un poco problemático, ¿no? uh -huh. Porque bueno, el poder de control, de policía y de decisión de qué se hace en el río es una un, es, es de la provincia, ¿no? Es, es. ¿Escucha la provincia alguna sugerencia? Usted dice que en algunos casos han podido trabajar, en otros no. Trabajamos muy bien hasta el último cambio de gestión. O sea, desde diciembre del año pasado hasta ahora eh, trabajamos en un marco de cogestión, eh, de... de, de, de de, este, de, de consulta permanente, de intercambio de información, de reuniones periódicas para la toma de decisiones este, eh, hemos implementado una serie de instrumentos en, en el ámbito de la municipalidad con el tema del, del, de, del otorgamiento de permisos para los tracción diarios por ejemplo, eh, que lo trabajemos de manera conjunta. Eh, con el cambio de, de gestión de, de diciembre del año pasado, mm, tenemos una, una desconexión con esta entidad. Hemos, logrado, hemos intentado comunicarnos eh, de distintas maneras, hemos, hemos intentado distintos caminos, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. O Así que en este momento no estamos teniendo un, un, un buen momento de, de, de trabajo conjunto. O sea, nosotros estamos trabajando en el ámbito municipal, pero no estamos teniendo, eh, este, eh, no, tenemos, no estamos teniendo la posibilidad de reunirnos para, para participar con la provincia. Uh -huh. ¿No? Por lo menos aunque sea este, eh, hemos pedido eh, que, 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 bueno, que seamos un poco eh, que se, que, que seamos invitados a intervenir o, o comunicados, eh, puesto que bueno no, nuestra gestión es, es importante en ese sentido y porque tenemos mucho más presencia y seguimiento de lo que estamos viendo que, del, respecto de lo que hace provincia, ¿no? eh, Pero bueno, no, hasta ahora no hemos tenido una buena respuesta. ¿Usted cree que por allí la provincia se puede sentir observada o a su vez controlada por parte del de no, consejo gobierno? Yo, que que, yo creo que somos, eh, no creo que haya una, eh, una competencia eh, en ese sentido. Eh, creo que por una cuestión de, de, de apropiación, de cotidianidad y de que el río en este espacio urbano es tan particular, la atraviesa la ciudad y la divide. Eh, como un rasgo natural, físico muy importante. Entonces, eh, nosotros tenemos una, una presencia y un seguimiento este, eh, diario del río. Eh, y bueno, de, con, con, con la realización de visitas, de la producción de informes, detectar, detectar las actividades que se realizan. Eh, en ese eh, sentido, creo que, que bueno es, es la potencialidad de lo que nosotros podemos hacer como un ente local, tener la presencia, eh, puesto que estamos tan eh, tan sobre el río, espacial, eh, literalmente, eh, eh, no estamos teniendo eh, la posibilidad de trabajar. O sea, tal vez ellos están realizando también los mismos controles, o no, no lo sabemos. En realidad no. no no, no estamos eh, teniendo información respecto de qué se está realizando, tampoco si hay algún plan eh, eh, de, de manejo, de ordenamiento, de desarrollo, eh, porque bueno, no, no tenemos comunicación. Le vamos a preguntar a Cristina Boloña, docente investigadora de nuestra universidad, pero también fue directora de EMOS en su momento. Eh, por lo que dice Gabriela Villalba, ¿qué pasa que por ahí no podemos...? Este... Comunicarnos. ¿Hay cuestiones políticas que condicionan el resto? Yo creo que sí, creo que lamentablemente nosotros tenemos un recurso maravilloso que es nuestro río, eh, en donde la ciudad de Río Cuarto hasta no hace mucho tiempo le daba la espalda al río. Eh, justamente, y por eso estuve escuchando con muchísima atención lo que Gabriela dice, porque yo creo que y ya que lo traímos, lo trajimos a, a colación a esta, a esta mesa. Eh, creo que las gobernaciones del doctor de la sota fueron los este, momentos en donde mayores cambios y mayores actividades se realizaron en nuestro río, en donde los resultados están a la vista de todos. Eh, en el año 1999 el río tenía un estado de abandono absoluto. En el sector del puente carretero este río eh, tenía eh, grandes zonas de arenas totalmente confinadas con gran cantidad de de crecimiento de malezas, eh, en donde eh, prácticamente la gente no tenía posibilidades de estar en, en el sector del, del puente carretero. En el año 2001 es donde se comienzan las intervenciones en el río, después de alguna intervención de ejecuciones de puentes que se hicieron en el río, y después nos remontamos al año 1912, 1930 que son los años donde realmente hubo intervenciones importantes en el río y que la ciudadanía de la ciudad de Río Cuarto sacó desde áridos, sacó agua, tiró afluentes, eh, generó eh, basurales. Entonces, este, yo creo que el espacio de discusión tiene que ir un poquitito más allá, o sea, realmente lo que nosotros los riocuartenses queremos estar haciendo con nuestro río. Más allá de lo jurisdiccional, porque si seguimos acentuando cuáles son las cuestiones jurisdiccionales que eh, tenemos que afrontar, yo creo que el río va a estar siempre en abandono. Eh, me llama un poco la atención también eh, esta, esta explicación porque por cuestiones políticas o no, el embellecimiento que tuvo el río eh, a fines del año pasado fue muy grande y los carteles decían que era obra que realizaba la provincia. Si, la, si el municipio de Río Cuarto no pudo intervenir en esas actividades, realmente también se tendría que cuestionar fuertemente al municipio de Río Cuarto por qué no puede intervenir en esas actividades. Porque en el momento en que eh, se intervino fuertemente en el río, que eh, comenzó las actividades con la colocación de los azudes, que es para proteger justamente el nivel del río, eh, conjuntamente con eso, el traslado de todas las viviendas de las familias que peligraron un montón de años viviendo en las costas del río sobre las líneas de ribera en los lugares totalmente proclives a que estos lugares se inundaran eh, las actividades fuertes y la sistematización del río conjuntamente con, una, este, con un trabajo ambiental eh, totalmente global porque no fue solamente trabajar con el, la extracción de áridos o solamente sino es, una, es un, eh, se llevó a cabo un proyecto global de cuidado ambiental del río, porque también teníamos muchísimos basurales y muy importantes en la costa del río. Que cuando ese río tenía crecidas, la gente trataba de mirar para otro lado y seguíamos teniendo basurales y seguíamos teniendo viviendas precarias en las costas. Por eso me parece que eh, lo fundamental en todo esto es que si yo escucho es con mucha seriedad la, 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 la fuerza y la vehemencia que le pone Gabriela a las cosas que está expresando, me parece que me, me, me siento muy contenta, me siento muy contenta porque este, desde la Municipalidad de Río Cuarto eh, no, he, no he sentido nunca una, 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 este, una, una expresión de este tipo con tanta voluntad como este, para querer trabajar en el río. Y los resultados del río, eh, muchos de los resultados se pueden mostrar que fueron intervenciones justamente en los gobiernos del doctor de la Sota. Entonces, si yo pienso que tenemos resultados fehacientes, tenemos resultados que los podemos ver y los podemos disfrutar todos los ríos y que en este momento nuestro río no es un río que es una barrera. Eh, es imposible de cruzar, sino que ha habido momentos en que ha habido 20.000 habitantes de Río Cuarto disfrutando de las costas del río, que en años anteriores a estas este, intervenciones no se podían hacer. Me parece que estamos yendo por muy buen camino, o sea, por el camino en donde el municipio le está poniendo muchísima fuerza y está comprometiéndose en el 2010, comprometiéndose con el río, eh, y la provincia demostró, del 2010 para atrás, demostró una intervención muy fuerte en el río, pienso que podemos llegar a muy buen, muy buen puerto porque es fundamental y los cuartenses particularmente tenemos muchísimas deudas con el río, que siendo conscientes y que nuestros propios ciudadanos realmente sepan eh, todo lo que nosotros le debemos como población del río Cuarto al río Cuarto, este, vamos a poder llevarlo adelante porque creo que es la misma voluntad. Sí. Ahora, Cristina, cómo se trata de entender por un lado el embellecimiento de las costas del río que se ha dado en los últimos meses. Sabemos que se dio en el marco de una campaña ¿Sí? de los últimos meses, pero no. no nos olvidemos que en el 2012 comenzó con la tarea. No, no, está bien, ¿Sí? está bien, sí, sí. Pero digo, se puso un énfasis fuerte, sobre todo en el último sí, tiempo, sí, ¿no? Sí, 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 Eso por un lado, y por otro lado. Eh, cuando hace también algunos meses desde la provincia se realizan allanamientos en firmas grandes que se dedican a la extracción de áridos y que dicen, por allí como hablamos en la calle, ¿no? Eso fue para la foto porque ahora se sigue sacando arena de cualquier forma. Sí, y el sí. impacto ambiental no se detiene. Sí, ¿Cómo sí. conjugamos sí, esas sí, dos correcto, realidades? Correcto. Eh, eh, nosotros ahí, eh, yo creo que... Lamentablemente a final del a mediados del 2004 un trabajo que se venía realizando con la provincia con un convenio de cooperación mutua entre la Municipalidad de Río Cuarto y la provincia de Córdoba para trabajar conjuntamente con los areneros que estaban fuera de la trama urbana, más los areneros que estaban dentro de la trama eh, urbana con estudios de niveles de suelo que se hacían permanentemente uh -huh. Eh, se comenzaron a trabajar con los, este, con los, las, digamos, los permisos para eh, determinadas cantidades de extracciones de árido. Y de esa manera ir trabajando con las empresas grandes como para comenzar con los proyectos de, este, de ir cambiando el lugar de extracción, porque los lugares de extracción fijos con extracciones este, intensivas no son buenos para el, para el cauce del río. Hay lugares en donde el río necesita también extraer áridos porque sabemos que es un río que este, sobre todo en los momentos de creciente y por las características que tiene y la dinámica del río es generadora de meandros, por lo tanto es uh -huh. generadora de este, puntos erosivos y se, se había comenzado a trabajar con las distintas areneras grandes de Río Cuarto y también se había empezado a trabajar con todos los areneros urbanos porque dentro de la trama urbana del Río Cuarto hay lugares en donde es necesario realizar cicatrizaciones de este, eh, extracciones mal hechas como así también de estar realizando intervenciones estratégicas para poder estar eh, protegiendo las costas justamente con las intervenciones de los meandros y con las intervenciones de la gran cantidad de material árido que se reúne aguas abajo de la azul del puente carretero y después del 2004 se dejó también de trabajar entonces obviamente todo esto afirma y reafirma que son cuestiones políticas. Y también con respecto al tema, ya que estamos en, en, en esta discusión, eh, con respecto al tema de eh, la Comisión de Defensas del Río Cuarto, en el año 2007, donde nosotros tuvimos en la ciudad de Río Cuarto la inundación más grande de los últimos 50 años, eh, por alguna orden, por alguna varita mágica o alguna. Eh, las máquinas de la, de, 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 de la Comisión fueron alojadas en el, en el obrador del Puente. Que se estaba construyendo y absolutamente el 100% de los trabajos de reconstrucción de toda la costa, de todas las márgenes, de las viviendas este, inundadas, porque se, también se cortó el programa de traslado de la gente que está en, en serios riesgos cuando nosotros tenemos este, las crecidas. Eh, el 100% de los trabajos de recuperación de nuestro río, nuestro río, Río Cuarto, para, para los ríos cuartenses fue realizado por la provincia. Gabriela. Sí, eh, bueno. Respecto de lo, de lo ocurrido en el 2007, se lo voy a dejar a Eduardo porque yo no, no, no estoy al tanto. Mi incorporación ha sido un poquito más reciente. Eh, sí puedo hacer la, la, la discriminación eh, de, de la, la magnitud de las acciones que podemos llevar adelante desde el COPRECER. O sea, nosotros no somos ejecutivo del municipio, simplemente somos un consejo. Eh, que, eh, que bueno, estamos echando manos de, de las herramientas que nos proporciona la ciudad fundamentalmente y las que hemos logrado este, que, nos, eh, que nos apoyen eh, para llevar adelante tareas de estudio, de monitoreo, de control y hacer propuestas técnicas y, y trabajarlos. Es decir, eh, hay una diferencia muy grande entre, entre eh, la, la decisión del tipo de, de, de actividades que podemos desarrollar. Eh, eh, si se quiere, estamos eh, siendo un, un, un ente, digamos, pequeño, eh, eh, pero bueno, yo creo que no por eso técnicamente eh, es muy sólido eh, y, y, y con, con, una, con una presencia y un seguimiento importante. Eh, hay. Hay múltiples problemas que están vinculados al río, eh, que un poco Cristina lo, lo, lo acaba de mencionar. Por un lado tenemos lo que son las decisiones técnicas, esto de que bueno, eh, eh, la operativa de, de, de lo que se necesita cuando hay eventos de magnitud, como por ejemplo este creciente del año 2007, con todos los eventos que se generó y que eh, de, de sedimentación y de inundación asociado. Eh, que por otro lado son áreas que se negaron que que, que se, se, se comienzan a negar a partir de la modificación de los cambios que se hicieron en el cauce y que bueno una de, justamente una de las de las de, de los impactos que estaba previsto era que las áreas inundables iban a ser muy grandes y a raíz de, de que se aumentaban las áreas de inundación se trasladó y se relocalizaron a muchas personas también eh, Perdón, en el año sí. 99 la inundación fue de menor magnitud que la del 2007, pero ocurrió exactamente lo mismo. Y en el 2000 el municipio se hizo cargo de la reparación de las costas. Sí, 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 sí. Eh, a lo que voy es lo siguiente yo creo que no, no tenemos que seguir eh, centrando la atención en, en, en no llegar a esto es decir bueno hay un evento de magnitud y quién se encarga se encarga la provincia se encarga la, la municipalidad quién acción social eh, planificación urbana obras públicas eh, yo creo que, que mientras eh, sigamos haciendo esta eh, esta atomización de la problemática no, no vamos a, a, a solucionar demasiado. Hoy el río tiene serios problemas. por un lado es qué le pasa eh, en cuanto a su, eh, su capacidad de transporte, las intervenciones que se han hecho ya en, en las márgenes, el grado de deforestación, la pérdida de calidad de la, la pérdida de calidad ambiental que tiene las márgenes a partir de las ocupaciones no controladas que, que se han desarrollado, que se están desarrollando, donde la, la extracción de áridos es una intervención importante, hay, hay otras. Eh, tiene un gran problema social, que es la, 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 la proliferación en un, en un vector territorial muy grande de una población socialmente vulnerable, con características de marginalidad, pobreza, inseguridad, este, condiciones sanitarias bastante pobres, bastante deprimidas, eh, que también tiene un trabajo que no solamente es técnico, sino que tiene un trabajo humano, cultural, social, económico, que, que, que no lo vamos a, a solucionar fácilmente. Y la población del río cuarto también tiene que plantearse qué relación tiene con esa realidad del río cuarto río y del río cuarto ciudad. Eh, y, y además están estos problemas de gestión, porque bueno, la gestión tiene una estructura, la administración y, y eh, la adquisición de fondos y la disposición y la ejecución de los planes tiene una estructura que que no podemos este, evitarla ni obviarla. Eh, y bueno, y en esa estructura eh, también tenemos que reconocer las limitaciones y las capacidades que tenemos nosotros como, como ente local. Bien. Eduardo, antes de comenzar el programa dijimos que lo íbamos a dejar para el último por una cuestión de caballerosidad. Ahora, por la vehemencia y la tenacidad que tienen estas dos damas. Me permite un chiste malo, tenemos un tema árido acá. ¿eh? Digo, digo, cada uno voy con a tratar su de, sí. de echar un poco de agua así se calma. Exactamente, exactamente. Para que decante un poco. Sí, digo, exactamente. ¿Qué a visión ver. tiene usted? No, me parece que, que primero hay que rescatar el instrumento del copreser, porque el Consejo de Preservación del Río Cuarto justamente se constituyó, se formó como un ente autárquico justamente para superar todo lo que la ingeniera recién decía, las cuestiones políticas. El Consejo de Preservación del Río Cuarto lo integran los concejales de todas las bancadas que tienen representación legislativa. Lo integra la Empresa Municipal de Obras Sanitarias, eh, o el ente municipal de Obras Sanitarias. Lo integra la Defensoría del Pueblo. Lo integra la Secretaría de Servicios Públicos. Eh, está convocada también la, la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y también la idea es que ese consejo lo terminen constituyendo los intendentes que, que son ribereños al Río Cuarto. Eh, la idea de cuál es? La de tener un manejo integral de, del río Cuarto, pero además como política de Estado. Y para que haya política de Estado lo que es necesario es que estén todos los actores representados de todos los colores políticos y que la forma de tomar decisiones también sea consensuada, que es uno de los puntos del estatuto de creación del Copreser, que deben ser eh, consensuadas y por, por mayoría eh, absoluta las decisiones. Justamente para qué? Para que no se haga política del Copreser. Lo que nosotros no queremos tampoco es que se haga política desde los gobiernos, ni desde el municipal, ni desde el provincial. Lo único que queremos es tener como comunidad participación en el manejo de nuestros recursos, que es el río cuarto, que es nuestro recurso, porque es el río que atraviesa la ciudad, como bien lo decía Gaby, pero también de, del recurso del cual nosotros nos proveemos, el agua potable. Y, y esta es la política que nosotros veníamos llevando adelante durante la gestión del gobernador Schiaretti, que nosotros no no diferenciamos una cuestión político partidaria de hecho es el mismo del mismo partido del gobernador de Fota. me parece que lo que nosotros nos vimos sorprendidos es que se había venido avanzando muchísimo durante todo el año 2011 donde se había firmado un convenio de colaboración recíproca para que delegando funciones, eh, en el copreser de control, de, de manejo integral, de llevar e impulsar planes. De hecho, hasta, mire, hasta, hasta el último puente que, que se constituyó allí en el barrio de Las Delicias, eh, el Consejo de Preservación del Río Cuarto aportó una, una mirada en el cual fue corrido literalmente claro. durante 70 metros, porque el Consejo de Preservación del Río Cuarto, a través de sus técnicos, había elaborado un informe. Y así se elaboraron muchísimos informes Incluso eh, estábamos a punto de firmar ya un protocolo específico de trabajo con asignación de recursos económicos por parte de la provincia. Eso hasta diciembre del año 2011. Nosotros entendemos y reconocemos las facultades del gobernador de cortar el convenio si él considera conveniente. Lo que nosotros realmente hicimos fue pedirle audiencia tanto al secretario de Recursos Hídricos como al gobernador de la provincia de Córdoba para que él nos explicase cuál es su mirada sobre el río Cuarto. Y la verdad es que nosotros eh, no fuimos atendidos al día de hoy. Han pasado ya seis meses de esta situación. Obviamente que queremos ser recibidos, que queremos que nos expliquen cuál es la mirada, porque simplemente nosotros no representamos a ningún partido político, representamos a la comunidad de Río Cuarto. Y por eso es que es necesario que el gobierno de la provincia de Córdoba, que sí tiene jurisdicción sobre el Río Cuarto, no el municipio, no el Copreser, sino la provincia de Córdoba, el gobierno de la provincia de Córdoba. Que tiene jurisdicción, nos explique cuál es su mirada. Y nosotros hacerle entender de lo que es el coprecer, de para qué se constituyó, para qué queremos tener una, una mirada estratégica sobre ese recurso natural. Y de esa forma estoy seguro que el gobernador va a entender de por qué durante la gestión de Chiaretti se avanzó tanto y por qué estuvimos a punto casi de, de, de actuar directamente sobre el río Cuarto. A mí la verdad no me importan las historias pasadas. Porque la verdad es que, es que las rencillas políticas han generado justamente una, una visión de, de mirar el río de espaldas. Es decir, a ver, uh -huh. eh, uh -huh. nosotros lo que queremos es hacer el compromiso social de la comunidad de Río Cuarto de preservar este recurso. Y para eso es que tenemos que trabajar. Bueno, el tiempo es siempre tirano, así que eh, muchísimas gracias a los tres, muchísimas no, por gracias por la Trabajando ¿no? en un tema tan importante para los riocuartenses, sobre todo teniendo en cuenta otras cosas como lo que mencionaba, que quedó desarrollado, relativamente desarrollado, como es el impacto ambiental y otras cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y con la ecología. Muchísimas gracias. Primeristas de lujo que estuvieron en nuestra universidad pasaron por los estudios de Canal Universidad, justamente con nosotros. A ellos y, por supuesto, a ustedes, muchísimas gracias.